bienvenidos a mi canal, yo soy Daniela Giacomo y te vengo a dar ideas chéveres para cómo vestirte este diciembre. Tenemos dos ocasiones que son importantes, así sea que seas lo que estés celebrando. Creo que todo el mundo se termina reuniendo esos días o no lo sé, pero bueno, yo celebro la Navidad y el 31, ¿no? La Navidad con nuestro Jesucito, chudito, bello, hermoso en mi corazón, y también cuando estamos cambiando de año, que me parece que hay que celebrarlo y uno tiene que vestirse bonito y estrenar algo, porque sí, yo siempre he decretado como que si uno ese día estrena, el resto del año también va a estrenar, ¿no? Y son estos inventos que uno se hace también para uno sentirse bonito, que es una noche especial, que es un nuevo comienzo. Y creo que todo eso como que, no sé, te ayuda, te pone contento, te pone que te sientes bien, delicioso, y entonces esa noche vas así a conquistar. No te olvides ni una vez de darle like, comentar y compartir. De último look voy a dejar el look al que le tengo más fe. Este era el que le tenía menos fe. Empecé el video de una vez probándome uno de los vestidos ya. Esta es una tienda que es, la historia de esta chama es fabulosa. Es una chama que compró una chaqueta en una tienda de segunda mano, ella la cambió y se volvió, bueno, aquí una de las emprendedoras como más duras, como esta nueva generación. Su tienda después ella la vendió y ha cambiado poco a poco, y hoy en día Nasty Gal hay veces que tiene cosas demasiado cool y hay veces que tú dices que... Y hay veces que tiene cosas demasiado cool, como fue en esta ocasión, a buen precio. Yo obviamente esto también lo compré cuando estaba en Thanksgiving, que también hacen súper descuento, pero Nasty Gal en particular siempre está como con muchas cosas de descuento, y la verdad es que me sorprendió muchísimo la calidad, porque cuando yo vi los precios yo dije, ah, seguro es un trapo chino. Y no, y quiero aclarar esto, cada vez que yo digo un trapo chino o digo algo como chin, no lo digo de una forma despectiva, sino que es como la calidad a veces más bajita. Yo tengo mil cosas de chin, lo uso, lo consumo, no muchísimo, porque también sí quiero como también ser más consciente con el medio ambiente, pero bueno, yo trabajo en los medios y tengo que andar comprando ropa constantemente. Lo que sí hago es que la dono o la regalo, y entonces así también como que uno colabora a todo el sistema. Bueno, la cosa es, me metí en una siga y pensé que todo iba a ser como medio rancho, y nada que ver. Este vestido lo hay en negro y lo había en blanco. No sé si las cosas, para el momento que yo estoy compartiendo a ustedes este video, todavía existen. Creo que en el momento en que yo lo compré con el descuento, lo terminé pagando en $69. Me encanta. Ya fui a un bautizo con este vestido, me parece que es espectacular. Se ve rico de tela. No me importa esto así, quizás lo tenía que haber pedido una talla más pequeña. Tiene un fondito chiquito por debajo, que no sé si lo logra aquí, que llega como hasta acá abajo. Tiene esta apertura aquí en la pierna, tiene estos destellos de brillo. No sé, cuando me puse esto pensé literalmente en como la cantante esta que se llama Joss Stone, que es como algo así hippie chic. Estos aretes me los puse también a propósito porque también son de la marca, pero los voy a devolver porque me están dejando sin oreja, pesan muchísimo. Entonces también las cosas que es chévere cuando uno pide online, que te los tienes que probar, pero esto me fascina. O sea, si tú tienes un bautizo, un gender reveal, una cosa que te puedas poner blanco, o también que te puedas poner negro con unas botas vaqueras, que eso está súper de moda ahora, es un statement piece. Ahora lo más barato que tú consigues en Zara vendría siendo como $40. Por $30 más tienes una cosa espectacular. Esto para mí sería una pinta perfecta para el 31. Esto le favorece, fíjate, que a gente sin tanta pechuga como yo, pero también si eres pechugona, no siento que es un escote como demasiado pronunciado. Es comodísimo, no pesa, me queda a mí de largo perfecto. O sea, quizás le tendrías que meter o ponerte como unos taconzazos o algo así, pero nada, me fascina. Le doy toda la puntuación posible, de verdad que está súper bien hecho. Este en particular, es lo primero que me estoy midiendo, entonces bueno, vamos a seguir. Ok, este vestido me encantó, solo que creo que lo pedí un poco grande, ok. Este es medium, pero me queda gigante. Lo vi en varios colores, creo que lo vi en tres colores. $30. Y es un vestido que la forma en cómo está hecho me parece que está súper cool. Yo no me cambié el brasier por efectos de flojera, pero bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? O sea, es así. Un poco más pequeño, lo hubiese comprado entonces small. Fíjense que me quedan largas las mangas. Y les juro que la tela, súper buena. O sea, no me parece que es una tela mala. Es una telita, o sea, juro te deberías poner como algo que te ayude con el cuerpo. Usted sabe que yo soy pro shapewear, no pro Spanx, pro shapewear, porque Spanx es una porquería. Pero las cosas así como que te ayuden a redondear un poquito, que te acuerden un poquito meter la panza. Pero miren esto, por $30. Ahora, si te gusta que las cosas te queden más sueltitas como soy yo, yo por ejemplo salí en gordo y flaca ya con esto puesto y así, lo puse remangado y ya está. Así que me encanta, y esto me parece que está cool. O sea, esto me parece que es muy chévere. Es una cosa que además es de temporada, porque es como de frío, es un color también de temporada. Yo no lo quise negro porque toda mi ropa es negra básicamente, pero esto me encanta. $25.65. El vestido me llega, no sé si lo logran ver, hasta los tobillos. Pero la tela es como estas telas así como de suétercito. Entonces es cómodo y entonces le da esa informalidad. Pero le da formalidad que tiene este cutout, que es negro, que es medio largo. Me parece que es chévere para un clima frío. Yo lo usé aquí también ya de una vez en Miami.
O sea, miren, tienen esta pierna así sexy. También me pondría algo que me ayude como un poquito a redondear la figura. Esto me parece que está, o sea, demasiado fabuloso. Ya, los links de absolutamente todo está allá abajo en la cajita de información. Hasta ahora todo lo que me he probado sobrepasaron mis expectativas, porque yo pensé que iba a ser como unas telitas ahí todas chimbas. Está bien hecho. Lo único que no me fascina, pero tampoco lo quiero quemar, es que la tela del cuello de tortuga es diferente a la tela del resto del vestido. Pero me importa tres pepinos, porque por $26 no compras ni una blusa en Zara. También lo puedes utilizar para una cocción más elevada, o lo puedes utilizar ahorita para la fiesta porque te quieres ver súper perronchi, ¿sabes? Sí a todo. Yo estoy en shock. Esto costó $40. ¿Qué? Puede ser que no sea tu estilo, porque honestamente puede dar como aires ochentosos. A mí me encanta, creo que está muy de moda. Sarah Michelle Gellar hace nada, los People's Choice tenía inclusive todas estas mangas, y a mí me encantan las mangas chauceras. Y si tú tienes cuerpo hourglass, esto te ayuda muchísimo. Tienes el cuerpo triángulo invertido, o sea, la espalda mucho más grande que tus caderas, esto no te ayuda. Pero esto está brutal, está buenísimo. Creo que esto es un vestido como que de noche, se ve increíble por cómo brillan como todas las tiritas, inclusive porque ya jugué a eso, metí la falda por dentro y lo puedo hacer corto, ya va, miren esto. Que habría que decirle a la gente de Nasty Gal que también lo saque corto. A ver, tienen que doblarlo mejor, no como acabo de hacer ya, sea muñuñado. Pero esto me parece que está espectacular. $40 un vestido de fiesta. Ahorita que me diga que no conseguí nada bueno, bonito, barato, original, y entonces compré algo. No, hay cosas cool. Ahora, la tela es un poco crisp, entonces si eres como piggy con las telas, tiene cierre, está bien hecho, está bien cosido. A mí me queda bien, o sea, siento que me coincide bien con la cintura acá. No es, sabes, que a veces te pega la pechuga en lugares diferentes, pero nada. De largo me queda a mí perfecto, que yo mido 1.75. Sí lo usaría con la manga así, porque si no también te ves demasiado buena. Pero esto me parece que está brutal. Tiene hasta cierres aquí, o sea, está bien hecho. 10 sobre 10, vamos rompiéndola. Queda un look más. ¿Qué? Cállate la boca. Esto está súper de moda, lo hemos visto muchísimo hasta en alfombras rojas, que sea un vestido como súper plain, pero que tenga como este escote así divertido. Este me parece que además no hace que se te vean como raras las lolas. A mí no me gusta que una lola sea un triángulo grande y un triángulo chiquito, o sea, tipo de cosas. Me gusta más cuando hay asimetría, porque también te ayuda a tirar el cuerpo. Tiene esta abertura acá, pero esto es el típico little black dress, que está brutal. $40. Yo es que esto no me lo creo. Yo en total, porque me compré otras estupideces, porque tienen de todo allí, me gasté $200, que no suma, están los dos pares de zarcillo, me compré un brasier y me, ajá, y estos vestidos que ustedes han visto. Era Thanksgiving, no sé si los descuentos siempre son así, pero si tú sigues acá, el otro también, no me están pagando la tienda, les juro por mi mamá, que no me regalaron absolutamente nada, esto lo pagué yo. $200, 5 looks, eso no existe. Entonces, bueno, nada, me encantan. No sé cuál te gustó más a ti. No sé con qué me voy a quedar. Definitivamente uno se lo voy a regalar a mi hermana. O sea, voy a ver qué voy a hacer. Pero esto me parece que es demasiado. No sé, porque tenía yo tanto tiempo sin comprar en Nasty Gal. Nada, los quiero. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Te parecieron que todos quedaron chéveres? Si llenaron tus expectativas, déjamelo saber. Ojalá te haya inspirado en algo. Siempre un color negro va a funcionar para absolutamente nada. Sin querer, yo siempre voy mucho al color negro, porque me parece que es súper elegante. Esto es algo demasiado sencillo, que también creo que es muy aprovechable en diferentes ocasiones. Pero para que te veas deliciosa este 31 y te veas deliciosa este 24, o deliciosa, cómprate tu coroto. Cómprate tu coroto, está bueno, bonito y barato. Vamos a ver si te da chance de que llegue, ¿ok? Un besazo y hasta la próxima.